saludo desde Buenos Aires, República Argentina. Soy la psicóloga Adriana Tacón y estás en el corazón morada de Dios, oración y silencio interior. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Los abrazo. Una alegría recibirlos en esta noche. Los invité para meditar acerca del Santísimo Sacramento del altar, que tanto nosotros los creyentes católicos amamos, adoramos, glorificamos. Por eso nos reunimos en este encuentro de amor a la Eucaristía. Cada uno de nosotros tiene su devoción, por eso los invito a que vayan poniendo en mi muro todo lo que les suscite el Santísimo Sacramento del altar. Tal vez haces esa oración en tu parroquia o en tu diócesis y nos contás cómo funciona el tema de la Eucaristía, de la adoración eucarística en tu diócesis. Me gustaría mucho conocer qué pasa en Chile, qué pasa en México, qué pasa en Perú con la Eucaristía, si hay devoción, si escuchan. La alabanza en el nombre del Santísimo Sacramento en sus lugares de origen. Antes de comenzar a desarrollar el tema que vamos a compartir, te invito a ponerte en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y podemos cerrar los ojos y entrar en el castillo interior, como nos enseñaba Santa Teresa de Ávila cuando decía que el alma era como un castillo interior donde había muchas habitaciones, y nos enseñaba a entrar. Estamos permanentemente agobiados por los ruidos de la contaminación ambiental, los ruidos diarios. Por eso te invito a cerrar los ojos, a aquietarte, a aquietar el cuerpo, el corazón, y a respirar profundo por tu nariz. Préstate atención, presta atención a tu cuerpo, si alguna parte del cuerpo estás incómodo, la tienes tensa, cambia de postura y mejora la postura. Respira profundo, 3 veces. Y entra en tu casa interna, en tu templo interno. Y si has comulgado en este día o el fin de semana, busca a Jesús en tu corazón. Te invito a usar la imaginación y quiero que te veas ante Jesús sacramentado,
ante la hostia santísima, puede ser la última vez que fuiste a adorarlo, tal vez una imagen que te quedó de alguna adoración feliz, de alguna misa feliz para tu corazón. Busca esa imagen y concéntrate allí. Delante del Señor Santísimo. Y con viva fe en tu corazón busca lo que más anhelas, pedirle al Señor Santísimo en esta noche todo lo que pidas con viva fe. El Señor lo concederá si es para gloria suya, si es para crecimiento de tu alma. Inclina tu cabeza hacia tu corazón, como buceando interiormente. Entra, no temas, no tengas miedo de entrar en tu corazón. Y vamos a saludar a ese Rey y Señor, glorificándolo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, en ti confiamos. Tú prometiste que todos aquellos que te buscamos con sincero corazón, tú estás en medio nuestro. Bendito seas, Señor, Rey Altísimo. Bendito y alabado seas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, quédate con mis hermanos, santifícalos y regálales gracias extraordinarias de tu presencia consoladora. Mis hermanos están en presencia. Quiero que imagines que estás de cara al Señor. Él con su magnificencia y nosotros entregándole nuestra poquedad, nuestra nada. Pidámosle al Señor que nos conceda su gracia. Y déjate llevar por la música que voy a poner para entrar en esta meditación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Thank you.
el Santísimo Sacramento del altar. Pienso en cuánta bondad y recuerdo palabras de mi padre que decía: que todo encuentro con el Santísimo Sacramento es un encuentro sustancial, no es cualquier encuentro, es completamente diferente a los encuentros que podemos tener de orden natural. Nosotros nos encontramos, somos criaturas, pero en el espacio sagrado donde nos encontramos con el Dios vivo, es un espacio que es como si entraríamos en la eternidad. Es el espacio más sagrado, el espacio que más debemos respetar. Cuando se encuentra expuesta la hostia purísima, debemos recordar que allí está Dios y que no podemos estar hablando entre nosotros como si no estaría Dios. ¿Qué pasaría si verdaderamente alguien en ese momento dijera: estoy viendo a Dios, allí está? Todos quedarían asombrados, expectantes, como sucede cuando la Virgen se aparece, por ejemplo, en Medjugorje y están los videntes. Toda la gente hace silencio y está expectante porque la Virgen está por aparecer. ¿Y qué nos pasa a nosotros, queridos hermanos? Que cuando nosotros vamos a la misa, cuando estamos en la fila de la comunión, cuando hay una exposición del Santísimo Sacramento del altar, es como si sería un objeto más, y no lo es. Debemos recuperar el sentido de lo sagrado, porque Dios merece todo nuestro respeto, nuestro honor. Él prometió que todos aquellos que no nos escandalicemos de Él, nos regalará la vida eterna y nos reconocerá también a nosotros. El Santísimo Sacramento. ¿Cuántas generaciones de santos han dado su sangre por el Santísimo Sacramento? Para que hoy mi alma pueda cantarle alabanzas a Jesús, para que hoy mi alma tenga fe, tal vez la tuya, nos viene desde las columnas de la Iglesia, que fueron los apóstoles. Siempre debemos recordarlos, venerarlos, honrarlos, a los santos apóstoles y mártires, todos aquellos que han dado su vida por Cristo. ¿Cuánto los veneramos en el corazón a los santos apóstoles, a los primeros papas mártires? Hubo 41 papas mártires desde San Pedro. En los comienzos los mataba,
Nosotros debemos nuestra fe a nuestros hermanos mayores. Debemos pedirle a ellos, cuando nos falta la fe, que nos concedan la gracia de la fe. La Iglesia Católica tiene un edificio maravilloso de piedras vivas en nuestros apóstoles y en cada santo que ha dado su vida por Cristo. A ellos, en esta noche quiero rendirle mi homenaje, especialmente a los niños santos de la Eucaristía, a quienes dieron la vida por Jesús, a quienes con su inocencia le dieron su sí y pretendieron, no les importó entregarse en cuerpo y en alma antes que entregar a Jesucristo. Recuerdo a San Tarcisio, que murió en el año 258. Fue un niño mártir de la Eucaristía y se lo venera como patrón de los monaguillos y de los niños de la adoración nocturna. Y cuando tenía 11 años, le encargaron que lleve la comunión a los cristianos que habían sido en ese momento encarcelados por ser cristianos, entre ellos sus padres. Sus padres eran panaderos, ya lo conté en otro programa. Y él iba, pobrecito, guardando entre las manos el Santísimo Sacramento, las hostias, porque como era chiquito, le dijo al sacerdote, yo le llevo, total no me van a ver a mí. Entonces se escondió las hostias y iba camino hacia la cárcel donde estaban sus padres y otros cristianos que eran conocidos. Y un grupo de niños empezó como a hostigarlo, a ver, mostrarme qué tenés en mano y demás. Y él no quiso soltarlo. Y en ese momento, como no quería soltarlo, empezaron a tirarle piedras. Y murió desangrado, apedreado, pero de la mano no le podían sacar, la tenía tan apretada que no le podían sacar el Santísimo Sacramento. No lograron arrebatarle el tesoro. Qué hermoso. Y ya les conté que estuve en las catacumbas de San Calixto, allí el Papa San Damaso escribió de Tarcisio unos versos hermosos que dice, queriendo a San Tarcisio de Cristo el sacramento arrebatar, su tierna vida prefirió entregar antes que los misterios celestiales. Y Tarcisio, recuerdo que cuando estaba en la catacumba de San Calixto, junto a Santa Cecilia, me dice, cuando el cura español que nos llevó a hacer el recorrido turístico por las catacumbas en San Calixto dijo, por esas escaleritas bajaron el cuerpo muerto de San Tarcisio. Les puedo asegurar, queridos hermanos, que me agarró una conmoción tan grande en el alma que me puse a llorar, que fue como tomar conciencia de aquel momento y el niño que bajaba por esas escaleritas de la catacumba tan oscuro, tan... Fue algo muy, muy hermoso lo que me sucedió.
a Tarcisio le pedimos en esta noche fervor por la Eucaristía y que tengamos la valentía de defender a la Eucaristía, porque verdaderamente, no sé en sus países y me gustaría saberlo, pero aquí muchas veces se observan maltratos por la Eucaristía, principalmente el tema del silencio, no se respetan los templos, no hay silencio, no se hace el silencio adoratriz ante el Señor. Y duele mucho, verdaderamente duele mucho. No sé qué le pasa a ustedes. Me gustaría recibir sus mensajes. Y antes de ir al muro les voy a hablar de dos líneas más de Bota de Lucía. Una es la Beata Laura Vicuña, aquí para los chilenos que están escuchando. En el año, murió en 1904 y recibió a los 10 años la primera comunión y a los 12 obtuvo el permiso del confesor para ofrecer su vida por la conversión de su madre. Amó entrañablemente a Jesucristo y lo visitaba frecuentemente en la iglesia. Ante el sagrario iba a rezar Laura Vicuña. A ella también le pedimos en esta noche su intercesión por todos nosotros y también por todos aquellos que están alejados de la Eucaristía. Quizá después de este encuentro pueda mover en el cuerpo místico a aquellos que han sido bautizados también en la Iglesia Católica y se han alejado. Y quizás nuestra oración, nuestro fervor por la Eucaristía mueva la misericordia del Señor y algunas almas que están alejadas de la Eucaristía en estos días se acerquen al querido sacramento, al adorable sacramento. Y otra niña que ofreció su vida a Dios por la salvación de los que habían fusilado a su papá el 29 de agosto de 1936 durante la Guerra Civil Española fue María del Carmen González. Murió repitiendo el nombre de Jesús y de María y ofreció su vida luego de recibir la comunión. Cuando comulgaba ella, se quedaba hablando con Jesús como una enamorada. Y su proceso de beatificación está avanzando mucho. María del Carmen González, una niña en España que ofreció su vida por los enemigos de su padre. Voy a poner otro tema musical, otro canto gregoriano, y voy a ir al muro a ver si me escribieron algo. Oh,
Mariana Ponga, desde Alonso nos está saludando, dice bendiciones, paz y bien. Estela Piñato, ¿cómo estás? Gracias por encontrarte escuchando el programa. Carmen García, bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Amén. Muchas gracias, querida Carmen. También saludo a César Eduardo Machuca Vidal, Romariela desde Santa Fe, Iván Bazán, Lidia Luz Márquez Hernández. Muchas gracias a todos por compartir este encuentro. También Beatriz Gaviasi desde Capital nos está escuchando. Y Catalina Barbuena pidió disculpas que no nos podía acompañar porque estaba yendo para un cumpleaños. Igualmente, luego va a escuchar el programa. También nuestra querida Esther Palacio Real seguramente va a escuchar el programa, porque también ella va a un grupo de oración a esta hora. Bueno, voy a seguir compartiéndoles, porque mucho no se sabe de los niños, y me parece que como no se habla mucho de los niños santos, es muy hermoso recurrir a ellos, porque pensemos que los niños santos tienen una altura espiritual muy grande por la inocencia perfecta que tiene el alma. Entonces son como almas, podríamos decir, seráficas. Antonieta Meo, llamada Menolina, murió a los 6 años. En 1937, le escribió a Jesús 162 cartas, y sus cartas a Jesús fueron publicadas en 2 libros, Carísimo Dio Padre, de Editorial Vaticana, y las cartas de Nenolina, en la Editorial de San Pablo. En 1934 se enfermó gravemente y ofrecía sus sufrimientos a Jesús por los demás. Un día después de la comunión le dijo a Jesús que prefería morir antes de cometer un solo pecado mortal. Cuando su madre la llevaba a la iglesia, se arrodillaba con las manos juntas delante del sagrario. El 25 de diciembre de 1936 hizo su primera comunión con tanto fervor que los que la vieron creyeron que estaba en éxtasis, contemplando al divino Jesús. Les voy a compartir algunas de las cartas que Menolina le escribía a Jesús. Por ejemplo, decía así una de ellas: Querido Jesús, estoy tan contenta de que hayas venido a mi corazón, que deseo que nunca te vayas de mi corazón y te quedes siempre conmigo. Jesús, te quiero. Te quiero tanto que me quiero abandonar en tus brazos para que hagas de mí lo que tú quieras. Oh Jesús amoroso, dame alma, dame muchas almas. Te quiero tanto que te doy mi corazón. Saludos y besos de tu querida Antonieta. Bueno, pensemos en cuánta altura espiritual una niña que murió a los 6 años. Son almas verdaderamente elegidas, porque una niña a los 6 años, que muere a los 6 años, y estas cartas las fue escribiendo algún año antes, 5 años, 4 años. Pensemos que, como decíamos, en su primera comunión creyeron que estaba en éxtasis. Antonieta Meo, Menolina,
pidámosle a estos grandes santos. También les comparto otro que nació en París en 1913 y murió a los 11 años. Guido Bifo Gaillard. Él, Guido, un niño de 11 años que murió a los 11 años de una enfermedad incurable, el día de su primera comunión, Jesús le dijo que pronto lo llevaría al cielo y él le respondió sí. Antes de morir, consolando a su madre, le manifestó, la Virgen vendrá a llevarme, Dios lo quiere así. La Virgen me ha dicho que de tus brazos pasaré a los tuyos. No llores, mamá, será muy dulce morir así. Guido di von Gaillard, un parisino. Cuánto amor a Dios en esas almas. Y otro de los niños santos que quería compartir, Santo Domingo Savio. Seguramente muchos lo conocen. Es del año 1842-1857. Es el hijo de Don Bosco, ¿recuerdan? Y Santo Domingo Savio, desde pequeño, su madre le enseñó a amar a Jesús en Eucaristía y a mandarle besos al Sagrario. Desde los 5 años, ayudaba al párroco como monaguillo en las misas. Y deseaba tanto hacer la primera comunión para recibir a Jesús, que a pesar de que la costumbre era esperar hasta los 12, el párroco le permitió hacerla a los 7 años. Para él fue un día muy feliz e hizo el propósito de confesar y comulgar todas las veces que pudiera y de morir antes que pecar. Para realizar sus estudios, debía caminar cada día 4 kilómetros 4 veces al día. Un día un campesino le preguntó si no tenía miedo de andar solo y él le respondió, no estoy solo, tengo conmigo a mi ángel de la guarda. Cuando Don Bosco lo recibió en el oratorio, fue un joven ejemplar que trataba siempre de poner paz entre los que se peleaban y siempre le pedía a Don Bosco que le ayudara a ser santo, pues esa era su meta y su ideal. Para ello centraba su vida en la Eucaristía. En una ocasión, terminada la misa, todos fueron a tomar desayuno y después a estudiar. A la hora de la comida, le preguntaron dónde estaba Domingo y lo buscaron. Lo encontraron detrás del altar de la iglesia, inmóvil como en éxtasis. Había estado orando desde la misa hasta las 2 de la tarde. Murió a los 15 años de edad y fue canonizado el 13 de junio de 1954, siendo modelo y ejemplo para todos los muchachos de su edad. ¿Qué les parece, queridos hermanos, esta vida? A mí me dejan verdaderamente recordar a los niños santos, me enciende el alma. Uno que ya está grande piensa en todo este amor, esta pureza, en esos corazones por Dios. Que pensar en los niños santos, pensar en la pureza, pensar en el Santísimo Sacramento del altar, nos ayuda a purificar nuestra alma, a purificar nuestras mentes. Ojalá que en esta noche te hagas amigo de los niños santos, mártires de la Eucaristía algunos, y amantes de la Eucaristía. Thank you.
Alexander, me dice, Bill Alexander Carrascal, a ver dónde sos Bill, desde Boston nos está escuchando, y dice, Dios bendiga a Radio Gelatina y bendiga a tu apostolado a través de la radio, unidos en oración. Muchas gracias, Bill, gracias por estar. Vive en Bogotá y estudió en Boston. Muchas gracias, por estar. Beatriz Ariasi, una alegría recibirte, querida hermana. Dios te bendiga mucho. Muy lindo el tema de hoy. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Muchas gracias. Bueno, me gustaría seguir compartiéndoles el tema de los niños porque también si nosotros invocamos a los niños santos, pueden traer muchas bendiciones para nuestros hijos, para nuestras familias, porque ellos son grandes intercesores. Pensemos que los santos comparten la vida de Dios, la vida divina, y pueden interceder y pueden obrar milagros. Pero lo que más les pido a estos niños santos es milagros de transformación interior, especialmente en nuestros corazones, de las durezas de corazón, que estos niños santos nos enciendan el fervor por el amor a Dios, por sobre todas las cosas. La Beata Imelda Lambertini sintió desde muy pequeña un inmenso amor a Jesús Eucaristía y deseaba recibir la comunión lo antes posible. Sus padres la llevaron a vivir con las religiosas del convento de Dominicas de Santa María Magdalena de Val di Pietra, en Italia. Y cada vez que las religiosas se acercaban a comulgar, ella sentía vivos deseos de recibir a su amigo Jesús. El 10 de mayo de 1333 era la fiesta de la Ascensión del Señor y la comunidad estaba oyendo la misa. Al terminar la Eucaristía, las hermanas se retiraron y ella se quedó sola para seguir orando. Pero entonces ocurrió un prodigio que vio una religiosa que entró a la iglesia. Una hostia blanca y brillante aparecía suspendida encima de la cabeza de Imelda. Inmediatamente llamaron a un sacerdote que tomó la hostia y la colocó en una patena. El sacerdote interpretó el suceso como que el Señor quería que Imelda, que tanto lo deseaba, pudiera comulgar y le dio la hostia en comunión. En ese momento se sintió tan encendida de amor a su Señor que se quedó en éxtasis, del que nunca más volvió, pues murió ese mismo día a los 11 años. Muchas personas comenzaron inmediatamente después de su muerte a invocarla como a una santa. Su cuerpo está incorrupto y se conserva en la iglesia de San Segismundo de Bolonia. Fue beatificada por su santidad León XII en 1826. En 1922 se fundó una comunidad religiosa de dominicas de Beata Imelda, que tiene como carisma propagar el amor a la Eucaristía por medio de la adoración perpetua. Y la nombró el Papa Pío X en 1908 patrona de los niños que hacen la primera comunión. ¿Les gusta el tema que les comparto en relación a los niños santos? Los invoco en esta noche, a Imelda, a Tarcisio, a Laura,
y a todos los que les seguiré contando, porque les quiero dedicar este programa. Ustedes saben que cuando uno busca a los santos es porque los santos lo buscaron primero a uno. Eso me decía mi padre una vez. Esos amigos adelantados que ya están en el cielo y se dan a conocer, ellos nos buscan primero. Así que esta noche no tenía pensado hablar de los niños santos, pero se ve que se han reunido en el cielo para que los nombre, para que los dé a conocer, y porque ellos quieren interceder por todos nosotros. Así que gracias, gracias infinitas a los niños santos. Ángelo Boneta nació el día de la Virgen, el 8 de septiembre, del cumpleaños de la Virgen, qué interesante, de 1948. Era un niño muy bondadoso con todos y tenía un espíritu de sacrificio. Ofrecía sus sufrimientos para la salvación de los pecadores. A los 6 años le permitieron hacer la primera comunión por su gran deseo de amar a Jesús. Todos los domingos iba a misa y ayudaba al sacerdote como monaguillo. En 1959 siente fuertes dolores en las piernas y le descubren que tenía un tumor canceroso y tienen que cortarle la pierna. Y él con paciencia y resignación ofrece todos sus dolores por la salvación de los pecadores. En el hospital todos lo quieren y él aprovecha el tiempo haciendo apostolado entre sus compañeritos enfermos. Con permiso del obispo, con 13 años, hace voto de pobreza, castidad y obediencia dentro de la Asociación Silenciosos Operarios de la Cruz. Ese día pudo decir, ahora soy verdaderamente todo tuyo, Jesús. Todo tuyo y de la Virgen María para la conversión de los pecadores. El 27 de enero de 1963 hizo su última confesión y comunión, recibiendo también la unción de los enfermos. Al día siguiente murió como un santo a los 14 años de edad. Son impresionantes estas vidas, queridos hermanos. Cuando leo que todos estos niños no querían pecar, pienso en nosotros. ¿Tenemos ese deseo de no pecar más? ¿Tenemos ese ardor en el corazón de amar tanto a Jesús, a la Virgen? Ojalá que estos niños intercedan despertando en nosotros el amor, el fervor, la devoción. Otro niño les comparto, Silvio Di Segna. Nació en Italia el 1 de julio de 1967, en Moncalieri. Recibe la primera comunión con mucha devoción a los 8 años. Tenía grandes proyectos, quería ser maestro. A los 10 empieza a sentir molestias en la pierna izquierda y le descubren un cáncer en el hueso. Tiene que recibir quimioterapia. En el hospital oye muchas blasfemias y desde ese momento quiere reparar tantas ofensas que hacen a Jesús, ofreciéndose generosamente sus sufrimientos para consolar a Jesús. Ofrece sus dolores por el Papa, por la Iglesia y los sacerdotes. Un día vio a Jesús en un sueño, con tal realismo que nunca dudó del amor de Jesús. Por eso quería siempre recibirlo en la comunión para amarlo más y unirse más a él. Porque decía que los dolores que sufría solo podía soportarlos con Jesús. Muere a los 12 años y su padre escribió en un periódico:
1 de julio de 1967 pude anunciar en las páginas de este periódico la alegría de mi familia por el nacimiento de Silvio. Después de 2 años de sufrimiento, Silvio ha muerto, retornando a la casa del padre que me esperaba. Silvio era un niño maravilloso, alegre, siempre sonriente y generoso con todos. Aceptó su cruz con amor, confianza y obediencia. A pesar de ser un niño, vivió como un gigante. Verdaderamente estoy emocionada porque me conmueven estos casos, estas vidas que con tan poca edad entendieron perfectamente el camino. Ojalá que estos ejemplos sean modelos para que nosotros podamos santificarnos, porque el Santísimo Sacramento nos santifica. ¿Y qué nos pasa que no nos acercamos? En una misa de niños, un sacerdote le decía el día de los santos a los niños que el santo era aquel que estaba cerca de Dios. Porque cuanto más nos acercábamos a Dios, Él más nos santificaba. Pregunto, ¿estamos cerca de Dios? ¿Buscamos acercarnos a Él? ¿Lo buscamos con fervor todos los días? Si no vas a misa todos los días, ¿te acercás a los sagrarios a diario? ¿Le regalás algún detalle de amor a Jesús como lo hacía ese niño que le tiraba besos cuando era chiquito? ¿Le había enseñado a su mamá? Al hijo de Don Bosco. Esta noche quisiera que mi corazón y el tuyo sean corazones de niños para poder recibir a Jesús como niño. Los niños se asombran cuando están al lado de los adultos, los observan, nos idealizan, miran con los ojos grandes, observando a ver lo que decimos. Nosotros tenemos el corazón de niños con Jesús, miramos a nuestro Padre Celestial, a nuestro hermano, con asombro, con santo temor, nos acercamos a Dios con santo temor, o estamos acostumbrados a la Santa Eucaristía y comulgamos como si fuese un pedazo de galletita. Estos niños dieron su vida por Jesús. San Tarcisio no soltó la Eucaristía porque temía a que la pisen, a que la maltraten, y se dejó pisar él. Y cada uno de estos niños ofreció su vida tan preciosa por Jesús, por los sacerdotes, reparando ofensas, sufrimientos, por el Papa. ¿Somos capaces nosotros de ofrecernos?
Quien perdiera la vida por mí, dice Jesús, se salvará. Quien quiera ganar su vida, la perderá. Estos niños no les importó sus vidas, sino que sus vidas fueron vehículos de gracia para el cuerpo místico de la Iglesia, y gracias a ellos hoy tenemos fe. Gracias, Silvio. Gracias, Ángelo. Gracias, Imelda. Gracias, Domingo. Gracias, Guido. Gracias, Antonieta. Gracias, Laura. Gracias, Tarcisio, por tus vidas tan majestuosas. Gracias. Beatriz Galeazzi nos dice que el Espíritu Santo nos ilumine a mantener nuestros corazones como niños cada día de nuestra vida. Y Ro Mariela dice, muy interesante, muchas gracias, Ro. Mariela, contanos, recordame el tema de la adoración eucarística que se inauguró en la Catedral de Santa Fe, a ver si podés anotarme algo de eso y compartir con los hermanos, así les comento lo de la catedral que inauguraron, la capilla a las 24 horas, me parece, si mal no recuerdo, que me habías comentado. Voy a ir al corazón morada de Dios, oración y silencio interior. Vamos a ver, el corazón morada. Soledad, Yolanda, Beba, ¿cómo estás? Gracias por estar desde Venezuela, nuestra querida Soleida. Estaba preocupada porque no nos podía escuchar como ella quería, porque tenía problemas con la gente de internet ahí en Venezuela. Bueno, y me decía que quería soldarlo. Gracias, ¿eh? Les voy a... A ver, vamos a ir al corazón.
ojos moradas y un saludo a María Auxiliadora, también Antonia Marchicio, Ramón Ramírez, Mónica Ibarra, Luis Luillo Ocuendo, también Arturo Castillo, Sofía Becci, que dice yo sin Dios nada soy. Muchas gracias, Luis Rivero, que siempre nos sube tarjetas muy lindas. Muchas gracias, También María Rodríguez, bueno, muchas gracias a todos los que día a día comparten. Ya en la comunidad del Corazón Morada somos más de 25.000, ya les digo, somos 25.815 miembros y todos los días entran alrededor de 50, 60 miembros por día, que bueno, los tenemos que ir seleccionando para que no se nos infiltren personas que no quieren hacer oración, sino que solo vienen a vender productos y demás. Maite Andrés, Esther Palacio de Real, Luticita de Yanqui, María Hortensia dice, deseo con todo mi corazón unirme en oración al grupo, soy de nuevo León, México. Muchas gracias, Marisela Lee, Cristian Benítez, María Hortensia, Stephanie, Allen Laurence, muchas gracias, Carmen de Rivero, muchas gracias a todos por participar en el Corazón Morada de Dios, oración y silencio interior. Y también Bill Alexander Carrascal dice que nos saluda y quiere que lo saluden a nuestra comunidad, la carpintería del corazón, nuestro carisma, el discipulado como camino de sanación interior. Bueno, muchas gracias, Bill, ya están saludados. ¿Y en qué país te encuentras? Porque leí que habías estudiado en Boston, pero estabas en otro lugar. Bueno, muchas gracias, Romarina, me estás escribiendo, a ver qué me decís. Antes de pasar a los últimos niños que quiero hacer el homenaje, y ya pasamos a la oración. En la Catedral de Santa Fe, frente a la Casa de Gobierno y Tribunales, San Jerónimo, está la Catedral de Santa Fe. Se entra por la calle General López, frente a Casa de Gobierno. Es un regalo del Señor. Las personas que quieran ir tienen que anotarse en un libro. Las personas que quieran ir, yo me imagino que es hacer adoración eucarística, ¿verdad? Tienen que anotarse en un libro. Realizar una misa y luego inaugurar en la Catedral de Santa Fe. Es algo maravilloso, un grupo de adoradores de Santa Fe de Capital, pero hacen mucha falta más adoradores. Bueno, ya lo saben, la gente que es de Argentina o que está cerca de Capital, están pidiendo adoradores en Santa Fe. Bueno, y quiero compartirles, porque no podemos dejar estos niños tan maravillosos, que son los niños de Fátima. ¿Qué decir del amor de Jesús sacramentado de los niños de Fátima? Francisco estaba enfermo y le decía a Lucía, dile al señor cura que me traiga la comunión. Al verme me preguntó, ¿pediste al señor escondido para que el señor cura me dé la sagrada comunión? Sí, se lo pedí. Cuando volvió, cuando volvió a anochecer, estaba radiante de alegría, se había confesado y el sacerdote le había prometido llevarle al día siguiente la Sagrada Comunión. Después de comulgar, decía su hermanita Jacinta, hoy soy más feliz que tú, porque tengo dentro de mi pecho a Jesús escondido.
La misma Jacinta tenía un amor inmenso a Jesús Eucaristía. Dice Lucía, en una ocasión le llevé una estampa que tenía el sagrado cáliz con una hostia. Se fijó en él, lo besó y radiante de alegría decía, es Jesús escondido, lo amo tanto. ¿Quién me diera recibirlo en la iglesia? ¿En el cielo no se comulga? Preguntaba. Sí, se comulga, yo comulgo todos los días. Sí, si el ángel fuese al hospital a llevarme otra vez la Sagrada Comunión, qué contenta quedaría. Cuando a veces yo volvía de la iglesia y entraba en su casa, me preguntaba, ¿comulgaste? Sí, yo le decía que sí, me decía, llegate aquí bien cerquita de mí, que tienes en tu corazón a Jesús escondido. No sé cómo es, pero siento al Señor dentro de mí y comprendo lo que me dice, aunque no lo veo ni le oigo, pero es tan bueno estar con él. Los niños de Fátima. Todo esto que les estoy compartiendo, los niños y la Eucaristía, es de un libro del padre Ángel Peña, que estudió el caso de los santos niños. Bueno, hay muchos más niños, les compartí algunos, que ahora en la oración vamos a implorarlos para que despierten en nosotros la devoción, el amor, la fe. Pensaba, nosotros por ejemplo, escuchando lo que le decía Francisquito a Lucía y a Jacinta, en relación a ese Jesús escondido cuando comulgaba, o si comulgaba la nena y él no se le acercaba al corazón porque ahí estaba Jesús sacramentado. Nosotros valoramos, por ejemplo, cuando comulgamos primero en nuestro corazón, valoramos a Jesús en nuestro corazón, hacemos la acción de gracias, de vida, porque pensemos que a veces cuando viene mi esposo vamos a misas distintas por los horarios que tenemos. A veces compartimos la Eucaristía juntos, pero entonces él llega, va a un Carmelo y muchas veces me acerco a su corazón y beso su corazón porque allí entró Jesús. Nosotros cuando estamos entre los hermanos en la parroquia, valoramos al hermano que acaba de comulgar, pensamos que ahí también está Jesús, que en cada uno de nosotros está Jesús. Recuerdo alguna vez, escuché, creo que fue Don Bosco o algún sacerdote italiano, me parece que Don Bosco, no, San Felipe de Neri puede ser, una mujer había comulgado y se iba antes de la bendición final. Entonces Felipe de Neri mandó a un niño, que era monaguillo, o al monaguillo, con una vela encendida al lado de esta mujer. Entonces esta mujer le preguntó, ¿pero qué hace? Y se lleva a Jesús en el corazón, por eso la acompaño con la vela encendida. Bueno, eso le estaba mostrando a esa alma, ¿no? Una forma de corrección fraterna, con amor, de Felipe de Neri, que le estaba mostrando a esa mujer que se iba antes de que termine la misa, que Jesús estaba en su corazón encendido. Nosotros tenemos ese respeto por la presencia de Jesús en cada hermano, primero en nosotros. Hacemos el debido examen de acción de gracias
cuando recibimos a Jesús. Ojalá que en esta noche el fervor por la Eucaristía renazca en tu corazón. Ojalá que tu ángel guardián despierte en ti el fervor, la devoción, que vayas con el debido respeto, que tu alma quiera santificarse acercándose al Santo, al Santísimo. Solo delante de Dios, cerca de Dios, junto a Él, en Él, nos santificamos. Y tú quieres vivir una vida, quieres santificarte, aprovechar este tiempo precioso que nos regala Dios para santificarte, así ganas tiempo y a la hora que Dios te llame vas a ir derecho al cielo, o prefieres ir al purgatorio o al infierno. Según todo lo que hemos leído de la vida de los santos, de testimonio, lo que más anhelamos es la plenitud, pero la santificación es un trabajo arduo. No nos morimos y nos vamos al cielo porque sí, porque nos confesamos el último día, sino que debemos purificarnos acá en la tierra. Tenemos una sola alma, debemos cuidarla y la, podríamos decirlo así, la forma más acelerada de pasar el purgatorio aquí en la tierra, como nos toque vivir, es cuando nos acercamos al Santísimo. Allí nos purificamos, allí nos santificamos, allí recibimos consuelos y gracias. ¿Por qué perdernos esta oportunidad única de ganar la vida eterna? Jesús nos espera siempre. Jesús quiere vernos, quiere compartir con su criatura el amor. Y a veces pasamos de largo. Mis queridos hermanos, ruego a estos niños benditos que nos concedan a todos las gracias de un mayor fervor por el Santísimo Sacramento del altar. Thank you.
pedidos de ustedes, los pedidos de oración, vamos a invocar a estos niños santos para que sean ellos los intercesores en esta noche. Pensemos que le vamos a pedir gracias en abundancia a los niños. Busquemos. Vamos a pedirle entonces, mientras alguno de ustedes quiere dejar su oración, ya tengo muchas peticiones para hacer. Pedimos, entonces nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedimos la intercesión de los niños santos. Pedimos la intercesión. De todos los niños santos vamos a invocarlos. Voy a invocarlos cantando, pidiendo su intercesión, como en el bautismo se invoca a los santos. Vamos a invocar cantando a los santos niños de la Eucaristía. Con la intercesión de nuestra Madre Purísima, María Santísima. Santa María, ruega por nosotros. Santa Cecilia, ruega por nosotros. Beata Laura Vicuña, ruega por nosotros. María del Carmen González, ruega por nosotros. Antonieta Mebo, ruega por nosotros. Guido de Fontangalián, ruega por nosotros. Santo Domingo Sapio, ruega por nosotros. Beata Imelda Lambertini, ruega por nosotros. Ángelo Boneta, ruega por nosotros. Silvio Di Serna, ruega por nosotros. Pastorcito de Fátima, Francisco Lucía, ruega por nosotros. Jacinta, ruega por nosotros. Todos los niños santos rueguen por nosotros. Pedimos especialmente por la salud y la recuperación de Edith Guadalupe, María Bustamante, Lorena Mejía. Oremos, te lo pedimos, Señor. Lo pide Marian contigo. Pedimos por la salud de Cristian, el cantante católico de Uruguay, que está en terapia intensiva con una enfermedad grave. Pedimos a estos niños santos que intercedan por su salud. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos para que alcancen
cada día más se acerquen a los sagrarios, las almas, para hacer adoración eucarística. Y que allí donde falten adoradores, se acerquen almas que entreguen su vida al servicio de Dios. Oremos, te lo pedimos, Señor. Pedimos por nuestros sacerdotes, a los niños santos, para que les concedan gracias de determinación, de santificación. Pedimos por los sacerdotes que están siendo perseguidos, torturados, que tengan la bendición y el acompañamiento de los niños. Oremos, te lo pedimos, Señor. Pedimos que cese la violencia, en Oriente, te lo pedimos, Señor. Por la intercesión de los santos niños, cada uno guarda en su corazón sus intenciones. Ofrezcan cada uno sus intenciones a los niños para que ellos intercedan por nosotros. Pedimos por los moribundos, las almas del purgatorio, los presos, los niños por nacer, las intenciones de Azucena Rivera, Zulma Aragón. Oremos, te lo pedimos, Señor. Pedimos por los evangelizadores de radio y televisión, especialmente por todos los que componen Radio Gelatina, como así también la red de radios católicas, que administra Marcelo Tejada, y la radio, la televisión de Vida Alexander Carrascal, que también nos están escuchando. Oremos, te lo pedimos, Señor, que todo sea para el servicio de la Iglesia. Te invito a hacer una de María a la Virgen como un regalo para agraciar al Santísimo Sacramento del altar, porque cada vez que le regalamos una de María a la Virgen es una rosa a ella y el Señor se alegra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lidia Saray López pide por la salud y recuperación de Cristina Camacho, por las familias en crisis, por los matrimonios separados. Oremos, te lo pedimos, Señor. Y por intercesión de Santa Teresa de Jesús, que este año es el centenario quinto de su nacimiento y tuve la dicha de estar celebrando ayer, el lunes, la misa en el Carmelo, donde ha llegado el bastón que peregrinaba Santa Teresa por los caminos, haciendo las fundaciones
Vamos a pedirle con viva fe, voy a leerles la oración que dice así. Dios Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos porque nos concedes la gracia de celebrar el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Señor Jesucristo, amigo verdadero, ayúdanos a crecer en tu amistad para que como Teresa, hija de la Iglesia, demos testimonio de tu alegría ante el mundo, atentos a las necesidades de la humanidad. Espíritu Santo, ayúdanos a avanzar con limpia conciencia y humildad en el camino de la vida interior, cimentados en la verdad, con renovado desprendimiento, amor fraterno, incondicional. Como Teresa de Jesús, maestra de espiritualidad, enséñanos a orar de todo corazón. Vuestra soy, Señor, para vos nací, que mandáis hacer de mí. Santa Teresa de Jesús, ruega por todos nosotros. Amén. Santos niños, interceden por cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Virgen María, intercede por nosotros. San José, intercede por nosotros. Amén. Mis queridos hermanos, les agradezco a todos la compañía en esta noche. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Y ojalá que los niños santos hagan en tu vida milagros. Ojalá que nos compartas la próxima que nos encontramos, que nos compartas un milagro recibido de estos niños santos. El milagro de la transformación interior, como dice la pedagogía del padre José Quenteni, que me interesaba mucho los milagros interiores. Eso es lo que pedía a la Virgen, a todos aquellos que se acercaban al santuario. El milagro de la transformación interior. ¿Cuánto necesitamos transformar nuestro interior? ¿Cuánto necesitamos? Por eso pedimos a estos niños que intercedan por todos nosotros, que cada uno de nosotros sea beneficiado por estos niños. María, contigo, dice oyéndolo. ¿De dónde sos, querida María? Contanos, a ver si puedo ver tu Facebook, de dónde sos, ya te digo. María, contigo oficial. No, no dice dónde sos. A ver si nos contás un poquito de dónde sos. Gracias por estar compartiendo con nosotros, ¿eh? A ver si nos dice dónde es. Bueno, no importa. Te mando un abrazo grande, querida hermana. Te invito miércoles y viernes a esta hora, 22:30 horas Argentina, que es 20:30 horas Colombia, 21:30 Venezuela, 21:30 Chile. Los espero en el próximo programa del día viernes. Dios los bendiga mucho y de mi parte díganle al Señor Jesús que lo amo con todo el amor del corazón, con todo el alma y con todo mi espíritu. Gracias por estar en esta noche compartiendo el amor a Jesús. Los dejo con los cantos gregorianos para suavizar el alma con su paz.